Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Pero si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, saber lo que va a pasar, cómo lo tengo que resolver, llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo aquí en pantalla y resuelve todas esas dudas ahora mismo y así de fácil. Recuerda que todos los consultantes del gabinete Madre Agua tenéis hasta final de mes para llamar, que todos entran a un sorteo de 5 consultas completas, privadas, directamente conmigo. ¿Cómo tengo que hacer, Palomita? Que me están preguntando muchos cómo hago para participar. Simplemente haciendo tu consulta en el gabinete Madre Agua. Aquí tienes los teléfonos en pantalla. Y también, si no sabes cómo llamar, Paloma, no sé cómo hacer, cómo le hago, pues entras a oficialmadreagua.com, a la web que te dejo en un enlace también aquí en un comentario fijado. Entras directamente, buscas y pones llamada directa. Le das al botón y te llama directamente. Súper sencillo, súper fácil. Creo que lo he hecho más sencillo para todos vosotros. Ahí también encontrarás pues las citas privadas conmigo, como también la veladora, por si tienes una petición importante y quieres que te eche una manita preparándola con todo esto. Ahí tienes todos los datos, ¿de acuerdo? Así que, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Piscis, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías, los mensajes de tus seres guías y toda la información que nos pueda dar los arcanos, viendo lo que viene para ti en este nuevo tiempo. Y para empezar, te he traído este maravilloso, profundo y mágico oráculo. Vamos a ver, Piscis. Me dicen elementos de valoración, aquí hay cosas que vas a tener que como que contemplar. ¿Qué es? Sí, ay, caramba. Bueno, espérate. Me gusta mucho lo que te está saliendo. A veces uno quisiera que las cosas fueran para ayer, ¿no? Porque si es algo bueno, ¿por qué vamos a estar esperando? Sí, se va a dar, Paloma, porque ya se dé, ya lo tengo en mi mano y ya todos contentos. Pero entonces se nos ocurriría otra cosa y dije, y esa cosa también la querríamos para inmediatamente. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque aquí me dicen que hay ciertas situaciones que van a empezar a cobrar vida, a cobrar movilidad, a cobrar movimiento, van a empezar a darse, sobre todo algunas que habían estado como no detenidas, porque no habla de detenimiento, sino que habían sido muy lentas, muy poco a poco. Veo que en algunos de los procesos incluso puede haber habido, ¿sabes cómo esperar un parto? Que la persona pues tiene que esperar 9 meses, ¿no? Para que se forme todo el bebé y por fin haya el nacimiento. Y es algo bueno, pero es un proceso natural de espera. ¿Qué es lo que me están diciendo con esta carta consejo? Me hablan de que hay ciertas cosas que para ti van a empezar a cobrar vida. Tú mismo vas a empezar a sentirte más activo, con más vida, con más ilusión, con más ganas, con más ideas. También veo de qué cosas que vas a estar como viendo muy rápidamente. Es como si fueras a tener una súper comprensión. Es decir, ¿alguna vez no les ha pasado que, por ejemplo, hay un ejercicio de matemática que te lo explican y te lo explican y te lo explican de diferentes maneras y tú dices, pero es que no me estoy enterando, no lo entiendo? Y un buen día haces, ¡ah! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Es que es súper sencillo! Y la persona que te lo explicaba te dice, pero que se te lo he dicho 1000 veces. Y tú dices, ya, pero hasta este momento no lo había entendido. Por eso te hablo de la supercomprensión. Aquí hay ciertas historias, desde muy sencillas hasta cosas un poco más complicadas o más, no complicadas, sino como más, de más responsabilidad, de más envergadura, que vas a empezar a tomar de forma muy fácil, muy ágil, pero por cosas que a ti se te van a ocurrir. Aquí hay algo y quiero que veas, ¿sí? Mira, esta persona está parada en su pierna derecha y es... Mira, sigue viendo. Aquí está parada en su pierna derecha, está saliendo del remolino de arena. ¿Sí? ¿Lo ves? Vale. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? De que había habido una situación que estaba estancada, que estaba como dura, inamovible, o que se estaba creando, que empieza a moverse. Pero el movimiento viene por dos caminos. El primero está tu propio movimiento y por otro es energía de bendición.
¿Por qué te lo digo como energía de bendición? Porque está la carta del arroyo mágico. Mira, Piscis, yo no me voy a cansar de decirte que de casi todos los signos, el tuyo es el signo más intuitivo. Es muy posible que muchos de vosotros, Piscis, aunque esté en tu ascendente, tengas no solamente la intuición, sino también unos dones muy particulares. En algunas ocasiones les he enseñado en hacer algún tipo de protección para no absorber energía de las personas que puedan tener energías contradictorias o negativas y no que vayan contigo, sino que son así, como también protegerse cuando entras a algún lugar y la energía es muy cargada para que no te lleves eso contigo, ¿verdad? Te lo digo como ya se los he enseñado y no me quiero estar repitiendo porque a algunos pues, les toma tiempo y no quiero hacer esto. Me dicen de que en este tiempo las cosas que tú estés proyectando a nivel energético, porque hagas algún tipo de ritual, porque hagas algún tipo de proyección, van a tener muchísima fiabilidad y se van a dar. Yo veo que algunos de ustedes también es como si se estuviera interesando en hacer o en dedicarse a algún tipo de mancia, reiki, registros akáshicos, constelaciones familiares, barras de access, no sé, runas. Yo veo aquí que muchos de ustedes están haciendo cosas del tipo del crecimiento, pero no solamente crecimiento personal, inteligencia emocional, sino también a nivel de los dones que tú puedas tener. Y veo que esto no solamente va ligado a la intuición, sino también a la creación de cosas que puedas decir, sí, Paloma, estoy haciendo rituales, hay cosas que yo simplemente siento que debería hacer esto, debería hacer lo otro, y me dicen que la piedra luna contigo va a estar como muy ligada por ciertas características energéticas que la piedra luna tendría contigo. Por otra parte, y esta es la carta principal, no es la carta con la que abres, habla de seguir al líder. Me dicen que hay algunas personas que se sienten muy cómodas contigo explicándote sus cosas porque es como si tú fueras un muy buen referente por tu altura moral, por tu credibilidad, por tu forma de ser, porque eres una persona con muy buen criterio o con muy buena intención o ambas cosas. Y es como si en estos días va a haber mucha gente que va a querer hablar contigo. Esto se enmarca de diferentes maneras. Si estás teniendo un negocio, es muy posible que haya gente, muchas personas que quieran venirte a comprar. Como si eres tarotista, si eres terapeuta, veo que hay mucha gente que va a querer tomar contacto contigo. Y si no te dedicas a nada que pueda hacer de cara al público, veo que hay personas de tu comunidad, de tu entorno, amistades, familia, que van a querer hablar contigo. Pero me dicen de que es muy importante en este tiempo que Piscis como que marque sus tiempos y sus etapas. ¿De acuerdo? Si tú quieres, sí, Paloma, mira, va a venir mi amiga María, por ejemplo, a conversar conmigo. Es una niña que me cae súper bien y la pasamos muy bien juntas, genial. Pero si viene María, y viene José, y viene Gladys, y viene Felipe, y viene Ramón, y viene, y viene, y viene, y uno termina saturado, ¿vale? Sobre todo signo de Piscis que absorbe tantas energías. Entonces, ay, pero es que me sabe mal. Aquí vamos a poner, por lo que te están indicando, un poquito de marcar tus tiempos. Bueno, un ratito estuvo bueno, ¿no? Está bien culantro, pero no tanto. Esto sobre todo para ti. Si es una cosa que te va a redituar en economía, genial. Pero si esto es algo que te va a terminar haciendo sentir, como veo aquí, que es una carga energética, cariño mío, no te aconsejo que lo hagas. Este es un tiempo para marcar tus tiempos, de verdad, ¿eh? Es el tiempo para que Piscis marque sus tiempos, sus temporadas, sus espacios. ¿Por qué? Porque estás en un momento de metamorfosis donde esta personita que ahora eres vas a ir creciendo y mejorando, ¿sí? Ahora, me dicen de que hay algo en lo que va a ser muy necesario que tú apliques toda tu voluntad, tu disciplina y tu fuerza. Me dicen que hay algunas situaciones que pueden haberte hecho sentir un poco, no sé si la palabra es desvalorado, poco valorado, triste, en desequilibrio. Me dicen que has salido de una situación que has tenido que enfrentar importante y que esto te ha dejado con un poquito de sinsabor, de que, por qué ha pasado esto, ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque aquí hay cosas que me dicen que tú no has terminado de comprender o no has terminado de comprender, de asimilar. No, es de comprender. Es como si te hubieran sorprendido con algún tipo de actitud, de desazón, de postura, de decisión y te has quedado como, ¿qué pasó? ¿No? Bien, ¿qué es lo que sucede? No hay mal que por bien no venga. Te lo digo así de claro. ¿Por qué? Porque aquí hay cositas que esta situación te comienza a aperturar. Y me dicen, tranquilo, Piscis, las cosas puede parecer que va lento, pero va con suma seguridad. Sobre todo para ti, ¿eh? Mira,
Yo estoy viendo aquí una cantidad de cosas que prefiero empezar a sacar el tarot, ¿sí? No sé cuál de los vamos a coger este, porque lo tengo muy afín contigo este. ¿Sabes que hay una persona, porque aquí me están hablando, ¿no? Aquí hay una persona que contigo puede haber tenido una actitud en su momento de no ser del todo clara o de no haber sido del todo no clara, no es que no sea honesta. Esta persona tiene una gran conexión contigo. En su momento es posible que ustedes hayan ido a en diferentes velocidades. Esta persona está recordando muchas cosas que ha vivido contigo. No solamente recuerda las vivencias, sino también las emociones. Dice que está conectando con una parte que no había sido consciente. Es como cuando estuvo contigo no era consciente de lo que ahora siente, ¿sí? Tiene la intención de volver a tener contacto, tiene la intención de poder explicar algunas cosas que en su momento hizo y sobre todo el por qué las hizo, porque ahora esta persona las está entendiendo para sí misma. Me dicen que tiene la ilusión o la intención de volver a tener contacto con la idea de tener un regreso o tener una posibilidad nuevamente. Esta persona me dicen de que aunque no tuviera la posibilidad, quisiera tenerte como amistad. Me dicen también de que hay errores que esta persona cometió y algunas cosas que quizás tú has podido saber a posterior de la conexión entre ustedes, cosas que te has podido enterar. Me dicen que hay cosas que esta persona necesita como aclarar porque no todo lo que sucedió o lo que te puedan haber contado es cierto. Y me dicen que necesita explicarte cosas. Es posible que entre ustedes, aunque tu decisión pueda ser no quiero saber más, es posible que entre ustedes haya una conexión de hilo rojo, una conexión álmica o que estaban destinados a vivir lo que vivieron y aún quedan más cosas por vivir. Claro, uno puede decidir, sí, Paloma, me pueden quedar muchas cosas por vivir porque ya la viviré en la siguiente vida, porque en esta no quiero. Está bien, es tu decisión, perfecto. Pero quedan cosas por vivir, ¿eh? Es que me lo estoy viendo aquí tan claro. Luego me dicen de que hay alguien que va a querer como pedirte, no sé si la palabra es directamente un favor o es que da por hecho que tú vas a asumir una responsabilidad, como que da por hecho, ¿sí? Y esto me dicen que a ti te quita, te da alegría, pero a la vez te quita tiempo y te da alegría, pero a la vez es como si dijeras, ay, ya, pero a mí no me ayudaron, ¿sabes? Es como yo tengo que hacerlo, pero realmente tengo que hacerlo. ¿Es un deber o lo hago porque quiero? ¿O porque esta persona lo necesita? Porque deber, deber mío tampoco es que sea. Te veo así, ¿eh? Vamos a ver. Piscis. Ay, qué bonito. Bueno. Vale. Está súper ejecutor. Me dicen también de que vas a estar como con muchas ganas de conectar o de hacer cosas en los momentos. Es como si tú todo el día lo dedicas a algo y luego llega el momento de la tarde, noche, 6 de la tarde en adelante, que vas a decir, tranquilidad, que este momento es para mí. Hay cosas que tú vas a empezar a ejecutar de una manera como muy maestra. Es posible que incluso quieras empezar a aplicarte a decir, voy a hacer este estudio, voy a indagar en esto, quiero aprender más de tal cosa. Estás en un momento de expansión de ti mismo, pero de tu propia educación. Es como si tú quisieras educarte, aprender, saber más cosas, educarte en temas que para ti son interesantes o que en este momento son necesarios para tu propio desarrollo. Por otra parte, me dicen de que has tenido que enfrentar algunas personas o algunas situaciones en las que puedes salir victorioso o incluso has salido victorioso, pero por tu constancia y como porque has sido muy luchador y muy perseverante, porque han habido diferentes personas y circunstancias que han ido como o a la rencilla o a quitarte algo o sentirte incluso atacado o en disputa, porque aquí yo veo rivalidad y disputa. Espera. Curioso porque me hablan de un Piscis que está preocupado por alguien que está cerquita de ti y es como que estuvieras preocupado por la salud de esta persona.
Estás preocupado y no es porque la situación de esta sea grave, pero es como que tú eres superprotector y, o protectora, ¿no? Es el signo al que me refiero, y estuvieras muy atento a cualquier cambio que pudiera haber en esta persona. Sí es verdad que esta puede estar pasando por momentitos en los que hay que prestarle especial atención, pero no como para llegar a la alarma, por lo que estoy viendo aquí. Lo que pasa es que tú como que quieres que todo esté perfecto o que esté genial, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, tú quieres que todo esté genial porque me dicen, y si puede estar bien, ¿por qué no puede estar bien? Si puede estar bien, pues que esté bien. No, ¿por qué tiene que estar más o menos? Ya, mira, y te lo voy a volver a decir, ¿eh? Aquí hay una recuperación. Esta recuperación puede ser recuperación de salud tuya o de alguien que a ti te preocupa. A pesar de que puede haber pasado momentos difíciles, complicados o de incluso inestabilidad. Es posible también de que esta persona pueda estar siendo llevada por alguien que sea un profesional o puede ser tú. No que la lleve, sino que a ti te lleven, ¿sí? Me dicen también, y esto es muy, muy interesante porque me dicen, aquí hay una persona que pide un favor, que hay algo que te van a pedir, hay algo que se espera de ti, pero tú vas a estar como muy justo, sobre todo contigo mismo, para referir en qué momento sí doy, en qué momento no doy y hasta qué punto, ¿vale? Vas a estar como muy limitando, por eso te decía, hay cosas que vas a poner límites. Por otro lado, me hablan de ti con ciertos dones y características muy especiales que sobre todo vas a utilizar, porque veo que los vas a utilizar, ¿eh? No me digas que no, porque te veo. Aunque he visto algunos comentarios que dicen, no, los Piscis somos Piscis puros, no hacemos nada de estas cosas. Vamos a ver. Mira. Las realidades, incluso esto, ¿eh? Lo que estoy haciendo ahora, o sea, es el hecho de verlo, el hecho de que salgan las realidades, todo esto es magia, todo esto también es un ritual. Cada cosa que vamos haciendo genera una energía, es energía en sí misma. Entonces, hay ciertas habilidades, conscientes o inconscientes, que las personas, seamos de un signo, seamos de otro, tenemos, ¿de acuerdo? Y si sabemos aplicarlas, utilizarlas, quizás esa es una palabra un poco tosca, pero utilizarlas, vamos a decir, en el momento correcto no es cambiar el libre albedrío, no es generar un conflicto, al contrario, es aligerar lo que nosotros mismos podemos conseguir por otros medios, ¿sí? Por ejemplo, y mira, aquí les voy a enseñar una cosa. ¿Por qué te lo voy a enseñar? Porque aquí yo veo que había alguien, y que incluso puede estar todavía en el presente, que ha tenido cierto rintintín contigo, cierta sensación de discusión, de disputa, de lucha, ¿sí? Le voy a enseñar un ritual. Mira, cuando tú tengas una situación conflictiva con alguien, conflictiva no de guerra, ¿eh? Sino como que nos hemos alterado, nos hemos enfadado, porque aquí yo veo incluso que dos amistades o dos personas que han sido amigas pueden haberse puesto en disgusto, ¿no? Y que tú le puedes estar extrañando a esta persona por lo que veo, y en algún momento el uno dice por qué no me busca y el otro dice por qué no me busca el otro, ¿no? Ni tú ni yo, ninguno se busca, y aquí los dos echándonos de menos, pero como nos hemos discutido, pues estamos ahí. Pero la amistad es valiosa por lo que veo, ¿sí? Aunque haya habido la discusión y el distanciamiento. Esto se va a solventar, también te lo digo, ¿eh? Y entonces eso sería el cauce natural, ¿de acuerdo? Porque aquí yo veo que ambas partes, aunque tengan su carácter y sus ideas hayan sido como muy seguras en el momento del impasse, como cada uno quiere llevar su parte de razón, ha habido el momento del distanciamiento, del sentirse ahí heridos y se han enfadado y hay un alejamiento. Yo estoy hablando de amistad o familia, ¿eh? Y aquí me dicen de que vuelven a tener esa sintonía porque la situación que generó la discusión o el distanciamiento se solventa. Genial. Muy bien, además esto es algo que tú intuyes. Paloma, no te alargues, dime el ritual. Ya, pero es que estaba leyendo esta partecita. Mira, cuando tú tengas esta situación tensa, puede ser, ay, mi jefe o mi jefa me mira así con el ojo un poco para allá, me estoy poniendo tensa con esta persona, las cosas deberían ir más calmadas para que todo salga mejor. Ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Vas a poner el nombrecito de la persona en un papel marrón, de estraza, papel de pan, de despacho, papel craft. Papelito marrón. Vas a poner el nombre completo, ¿sí? No hace falta fecha de nacimiento, el nombre completo, dos nombres, si tiene dos nombres, apellidos, en un papel sobre un plato. El plato debe ser blanco, un poquito hondo a poder ser. Un poquito hondo, por favor.
Vas a derretir en el microondas y por muy poquito rato manteca de cacao. Literal, manteca de cacao. No chocolate blanco, no manteca de karité, manteca de cacao. La suficiente para cubrir todo el nombre y llenar parte del plato. De manera que cuando tú lo mires no veas el papel, porque está completamente cubierto con el líquido, que en este momento será líquido de manteca de cacao. Una vez tú lo hayas cubierto completamente, vas a esperar a que esto se seque. Y se va a solidificar de manera que va a quedar un taco completamente de color de manteca de cacao. Esto ayuda y con los dos deditos, ¿sí? Con estos dos deditos vas a coger un poquito de manteca y te lo vas a poner en la sien. Haciendo así, este es tu sien, ¿de acuerdo? Cogemos aquí a nuestra querida palomita y haces este gesto, ¿de acuerdo? Que esto es ¿para qué? Para calmar el pensamiento. Bien. Este platito, una vez que esté seco, lo vas a poner en alto, en un armario, en un ropero, en lo que tú tengas, en alto. Y ahí lo vas a dejar. Esa persona verás cómo se va calmando, se va tranquilizando respecto a ti y al asunto que tenga contigo. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cambiar el libre albedrío, molestar, cambiar la vía de las cosas? No, no. Calmar una situación que ¿por qué tiene que ser tensa? Nada más. ¿Vale? ¿Sí? Esto vale para mi pareja. Si estáis enfadados o si esa persona está enfadada contigo, aunque no tenga razón, es para calmar el ánimo, sobre todo. ¿Para qué vamos a hacer cosas si no es para estar mejor, ¿no? Para calmar, para estar más tranquilos, más bonitos, más armónicos. Bueno, aquí, espérate que me desvío. Soluciones que vienen con una persona que se echa de menos, ¿de acuerdo? Por otra parte, lo que te decía, esta parte de aquí me dicen de que tú vas a, y por eso te enseñaba el ritual, que tú vas a aplicar tus conocimientos para generar una mejor situación sobre algo que está en camino. Vas a estar completamente claro y astuto en la ejecución de lo mismo. Me dicen que vas a salir victorioso de una situación que se te puede estar presentando ahora o que está a punto de presentarse, que vas a tener una conducta muy ágil y muy hábil para lidiar sobre todo con signos como, por lo que estoy viendo, Capricornio, Virgo, Escorpio. Y por aquí también estoy viendo a Sagitario. Mira, me dicen claramente, Piscis, estás en un momento de explosión, donde comienzas a cobrar vida en todos sentidos, sobre todo en la parte de tus dones y los buenos criterios. Hay una persona que necesita tener tu guía. Vas a salir victorioso de una situación conflictiva. Me lo dicen directamente, Espérate que esto estaba así. Por si me dan más información por este lado, las dejamos en orden. ¿De acuerdo? ¿Qué más para Piscis? Este es un tiempo donde van a haber avances referido a lo que tenga que ver con traslado, mudanza, compras en el extranjero, invitaciones de fuera para donde tú estés, convenios o comunicación con personas que están fuera también. Intercambios a nivel de movimientos de lugar, esta persona viene, la otra se va, intercambios también veo, y aumento dentro de la población, es decir, ¿sabes qué, Paloma? Sí, precisamente quiero cambiar de este sitio, quiero mudar mi negocio para este lugar, quiero alquilar en otro sitio, aunque no sea un movimiento directamente de tu casa donde tú sueles estar, yo veo aquí que van a haber traslados. No, Paloma, es que yo trabajo en una empresa y esta empresa la van a trasladar, así que yo voy a tener que ir a trabajar a otro lugar físico, ¿no? No es mi movimiento, no es mi negocio, pero sí resulta que hay un cambio, ¿sí? ¿Por qué te digo que hay más gente? ¿Por qué te digo que puede ser en el trabajo? Porque veo que puede ser mucha gente también, ¿sí? Y esto es algo que a ti te da nuevas oportunidades. Por otra parte, me dicen de que hay algo que tú estás como revisando, contemplando, sobre todo en los momentos como de mucha paz. Me dicen de que hay ciertas situaciones que tú ya estás alerta, como que tú ya, no es que te las veas venir, sino como que ya has pasado cosas que me dicen, yo por aquí no vuelvo a caer, esto yo ya me lo sé. ¿Sabes? Y no es que estés a la defensiva, pero sí que estás atento, estás cauteloso. Sobre todo en los temas que tengan que ver con documentación. Me dicen también que hay algo que tú no estás viendo y que deberías revisar.
Puede ser algo que tenga que ver con una fecha que se caduca, un recibo que se caduca. Aquí hay algo que se puede caducar o que está a punto de caducarse. Y tú, que estás atento a otras cuestiones, esto lo puedes estar pasando por alto. Luego también me dicen de que hay una situación que se te va a presentar que tú la vas a cortar a la primera, sin duda y sin discusión. También me dicen de que hay una persona que en este momento está como seca, iba a decir, es que está como detenida, no avanza, no tiene nada que ver contigo en este momento, pero pronto vas a tener comunicación, acercamiento o interacción con esta persona, incluso puede ser desconocida aún para ti, ¿de acuerdo? Pero me dice, y es posible que sea fuego, en su solar o en su ascendente es fuego. Es muy posible que sea fuego. Me dicen que esta persona tú vas a estar como muy astuta y muy observadora, para que vas a querer analizar todos los movimientos, todas las intenciones, todo lo que quiera. Es muy posible que esta persona esté en tu entorno laboral. Vale. ¿Qué más? Las personas que en este momento estén en pareja o estén empezando a conectar, ¿no? Sí, estoy hablando con alguien que es bonito, me interesa, por aquí, por allá, ¿vale? Me dicen que esta persona está teniendo como mucha seguridad y muchas ganas de que esta interacción comience a fluir de una manera más dinámica. Me dicen, me hablan de la seriedad, ¿no? De las ganas de fortalecer, de avanzar, de hacer la relación como más segura, más estable. Me hablan de que en este tiempo las relaciones que se puedan empezar a establecer con seguridad van a pasar al terreno de la estabilidad. Si tú en este momento tienes pareja, me dicen de que las parejas van a estar como muy comedidas, van a estar con muchas ganas de estar juntos. Me hablan que incluso las parejas que puedan estar pasando por momentitos así como de, ay, no, pero es que ya no me mira, estamos como aburridos, como en rutina, siento que aquí las cosas no van bien. Pero esa es solo una sensación, porque me dicen que a veces Piscis se adelanta a los acontecimientos, porque a veces tiene, ya no es intuición, sino como que eres muy creativo, ¿no? Entonces lo tienes en tu cabeza. Y me dicen, no te preocupes desmedidamente por cosas que están en tu cabeza, no por realidades que se estén viviendo, ¿vale? Por eso esta carta de aquí que habla del abrazo triste, dice, hay cositas que a veces Piscis maneja desde la creación de su propia imaginación, no desde la realidad que se esté viviendo. Entonces son proyecciones, y con eso hay que tener mucho cuidado, proyecciones alimentadas ¿de qué? De mi propia creación. Si yo alimento esas proyecciones, alimento una energía, y esa energía es la que vibro, y lo que vibro atraigo, y tú estás con este poder creador, donde hay cosas que cobran vida para ti, y con esta cartas de aquí, ¿qué es lo que me están diciendo? Que tú estás soberanamente, ¿qué? Generador de realidades. Entonces vamos a tener cuidado con lo que pensamos, ¿no? Una cosa es la realidad, la evidencia, es lo que hay, Paloma, yo vi, yo sé, yo escuché, yo leí, genial. Pero si ni viste, ni escuchaste, ni leíste, sino que esto fue un parecer, ojo, atención con eso, ¿vale? No te quiero dar la chapa o la lata, pero es que lo estoy viendo aquí. Respecto a las parejas, me dicen que van a estar con esas ganitas de volver a conectar, y no solamente ganitas, sino que lo vais a hacer. Y veo que algunos de ustedes como que van a estar y se van a estar invitando. Y si nos damos una vuelta, desde una vuelta al parque, ¿eh? Una vuelta a la manzana, no hace falta tener más. La cosa es tener el uno, tenerse el uno al otro. Y me dicen desde cosas muy sencillas hasta cosas un poco más de vamos a cenar o vamos a salir aquí. Yo veo sobre todo cosas que van a ser entre los dos. Aunque haya mucha gente, pero vais a estar los dos pegaditos, juntos. Y me hablan de solución de algunos conflictos por los que pueden haber estado pasando, definitivamente. Solución de, perdona que me repita, pero es para coger el hilo de cosas por las que han estado pasando o han podido pasar, y comienza la estabilidad, donde la persona se va a sentir completamente amada. A nivel económico, resultados favorables, incluso hay algo que puede ser que quieras ahorrar o que hayas estado ahorrando. Me dicen que estás como terminando de cumplir esa meta o vas a poder empezar a hacerlo, si estás pensando en ahorro, porque también me dicen de que hay ciertos gastos que vas a poder cubrir, o pagos que tenías pendientes que vas a poder cubrir, como también si tenían pagos pendientes contigo, van a empezar a ser resueltos o cubiertos.
Ay, Piscis. De todas maneras, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, solo llama a los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve todas esas dudas como ahora mismo y así de fácil. Y además, hasta final de mes participas en este sorteo. Para cinco consultantes van a salir premiados con una consulta extensa, privada, gratuita conmigo. ¿Cómo participo, Palomita? Que me lo están preguntando mucho en los comentarios, pues haciendo tu consulta en el gabinete hasta final de mes, ¿de acuerdo? O entrando a oficialmadreagua.com a la web y desde ahí accedes directamente a tu consulta, ¿sí? Ahora vamos a ver qué consejo, cuál es la afirmación que te trae tu ángel. Qué bonito, me encanta este oráculo. Vamos allá. El ángel del poder, el poder del amor divino, me protege y me envuelve el ángel de poder. Es que tú estás poderoso, Piscis, te lo estoy diciendo en serio. Estás poderoso. Tenga atención en eso, lo que pensamos, lo creamos, todo lo que crees, lo creas. Recuérdate de esa frasecita, que yo se las pongo por todas partes. Lo que crees, lo creas. Así que hay que creer. Bonito. Espero haberte podido ayudar y recuerda suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que traigo para ti y no me queda más que decirte bienvenidos a los nuevos suscriptores, un besito enorme para todos y bendiciones.